Si hago mini games, estaba por ti. ¡Mira nomás! ¡Oh, sí, amor! ¿Qué onda, amigos? Welcome back to another video. Hoy vamos a estar intentando jugar todos los tipos muñelocos. Este no es muñeloco, pero es un tipo. Hay un Pikachu bien bootleg aquí adentro. Es este, parece que tiene, ¿cómo se dice? Hongo. Pero amigos, vamos a intentar todas las máquinas aquí. Ojalá y no me saquen, porque como que ya me están viendo que estoy grabando. Vamos a intentarlo. Cada jugada está en 5 pesitos. Vamos a ver si puedo. Y luego se fijan que el único que está bonito, o sea, como que medio disponible, es el Pikachu feo. Oh. Todavía tengo 3 oportunidades más, amigos. A ver. No. Creo que no he visto a Ciego Minigames lo suficiente como para poder agarrar este tiro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Esta es la buena, fíjense, fíjense. ¿Qué? ¿Es en serio? La cuarta es la vencida. Y se viene, no, hombre, todo chueco que lo agarre. ¡No! Vamos a intentar con lo de los patitos. Amigos, yo me quiero llevar un premio. Cueste lo que cueste el video, me voy a llevar un premio. Van a ver. Ahí les va, chéquense. Llevándome un premio se acaba el video. Y se viene. Sí, sí, por favor. ¡Ay! Va otra, va otra. No me rindo. Pa' allá que, ¿verdad? Por favor, ching. Ahí va, amigos, ahí va. Es que ni siquiera alcanzo a ver bien. No puedo. Vamos, Gordy, sácame ese pato, por favor. Y... Ah. En esta máquina también cuesta 5 pesos, pero amigos, o sea, siento que me están viendo la cara, o soy yo la que no sabe jugar. Vamos a ver, hazme la buena, por favor. De hecho, no hay como que algo fácil por sacar. Se ven bien difíciles, más que ese marrano verde. Pues ni modo, huir por ese, a ver qué onda. Estas máquinas tragamonedas, no hombre, se llevan la victoria. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Hombre, no alcanzo ni a ver, amigos. Pues miren, ahí va. Ay, miren, fue un tiro perfecto. Ay, pues casi. Se siente gacho, ¿eh? Se siente gacho que lo tengas y en realidad nunca lo tuviste. Ahí viene. Amigos, último intento. Que conste que ahorita sí nos estoy agarrando muy bien, Ciego Minigames, estaba por ti. ¡Mira nomás! ¡Oh, sí, amor! ¡No! ¡No! No, amigos, esta máquina no me va a ganar. Yo me voy a llevar ese marrano vestido de aguacate. Y ahí va, otro tiro, pero más que chingas. Perdón, yo, o sea, ya casi lo tenía. Yo siento que faltan muy pocos tiros para poder llevármelo. Dice la Gordy que quiere que intente el Kirby de aquí. ¿Cuánto vale esta máquina? Vale 10 bolas. O sea, no los voy a poder agarrar. Mira, acá, amor. Tercera máquina. De 5 pesos también cada tiro. Voy a meter 2. A ver, se viene. Dios, casi. Ahí viene otra, ahí viene otra. Ahí, ahí va. ¡Ay! Y que vaya a ser. ¡Ay, no! ¡Cállate los ojos! ¡No! ¡No, Kirby! ¿Por qué me hiciste esto?
Se viene, no hombre, gordito chueco. Dice la Gordi, lo está aflojando. Digo, obviamente es el truco de la máquina, aflojar la garra cuando lo agarraste. Ah, vamos a ver qué otras máquinas hay por aquí. Mira esta de acá. Ah, ok, este lado 5 y este lado 10. A ver, vamos a intentarlo, amigos. Este tiene muñequitos un poquito más bonitos. Vamos a ver qué rollo aquí. ¿No entró? Órale, nada más entra con la de 5. A ver, amigos, yo no quiero llevar ese. Es que está cabrón. Pues ese, ¿no? Ahí. ¡Hombre, está cabrón! Amigos, o sea, está más aguada que... No quiero decir más aguada que quién, pero está fea esa máquina. Vamos a ver qué más hay por acá. ¡Ay, no, hombre, qué estrés! ¡Cuarta máquina! Vamos a intentar... ¡Hombre, puro gritadero de niños aquí! Vamos a ver si con dos tiros saco algo. Aquí se ve un burro. Yo creo que me lo merezco. El che burro, estoy igual que él. Así que, amigos, vamos adelante. No la agarra. Ahora sí, amigos, pagamos con tarjeta porque me rechazaba mi billetito de 20 pesos. Siento que va a estar un poco complicado este también. ¡No! ¡No! Amigos, apenas iba a ir por el muñeco de atrás, no mames. Es que cómo sé si la máquina está lista o no, ¿sabes? A ver, amigos, miren, ahí está, un tiro perfecto. Por favor, igualito que ahorita. Ahí va. Ese es mío. Ahí va, amigos, no, hija de tu madre, ya estoy harta. Échame la tarjeta otra vez, me voy a llevar el puto burro, me lo voy a llevar. A ver, amigos, voy a jugar yo sola este tiro. Cada uno cuesta 5 pesos, le voy a meter 10. Oigan, ya estoy harta yo. Oigan, ¿dónde meto el dinero, por cierto? ¿Será aquí? A ver. Ahí está. Parece un faraón, ¿no? A ver. Ahí va. Vamos a darle, amigos. Y se viene. Hazme la buena, ya merezco uno. Sí, no, hija. Cállate, ahí va otra vez, hombre. Yo no me doy por vencida. Vamos, perro azul. Aunque sea uno. ¡Ájale, la gordi! ¿Es en serio? No, amor, ¿es en serio que a la primera no te pasaste? ¡Se me está acabando el tiempo! A ver, amor, échame aquí rápido. ¡No! ¡Ese perro azul, amor! ¡Sácamela! Y se viene, gordi. No, neta que... ¡Casi, amigos! ¡Me lo sacaron! ¡Ay, no! ¡Casi! Y no me lo gané yo. Pero, amigos, muñeco, el muñeco, oh, está hermoso. Lo voy a guardar para siempre porque es la primera vez que juego las máquinas de garra. No me divertí en absoluto porque perdí mucho dinero y ni siquiera lo gané yo, pero muchas gracias, amor. Gracias. Así que, amigos, vean, les quiero enseñar una máquina más, pero está hasta la madre. Hay muchísima gente, vengan. ¡Te sacaste el burro! La tonta yo. Hombre, amigos, ¿quién se gana un burro? Nadie, vean toda la plaza, no hay nadie que tenga un peluche. Yo sola. Ay, no, qué emoción. Ahora sí, amigos, vean nada más esta garra enorme. Pero también tienen que ver que hay mucha fila y de hecho hace media hora me formé y siguen las mismas personas. O sea, yo creo que la quieren vaciar la máquina. Cada tiro está en 20 pesos, pero son las peluches más grandes que hay.
A ver, amigos, el señor está jugando por no sé cuánta décima vez. ¡No! 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 ¡Casi! ¿Ya? Ahí está. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No puede ser! A ver, ahí anda la Gordi intentando sacar uno chiquito. Gordi, se viene. Amigos, es mi primera vez jugando aquí. Vamos a ver si puedo sacar algo. Amigos, y que me lo vaya llevando. Y que me lo vaya llevando la primera. Hazme la buena. ¿Le intento otra vez en el mismo? ¿Lo ves? ¡Hombre, ni de pedo! Ya lo levantaste. Hazme la buena, burro, hazme la buena. Te traje aquí para que me acompañaras. Hombre, no, hombre, era más atrás. Confiamos eternamente en la Gordi. Ya me sacó uno. Ahí viene el otro, amigos. Pero vean cómo se va, cómo no, se baja. O sea, la garra se está bajando bastante. Es que hazlo más para atrás, entonces. Ahí está, mira, es un agarre un poco bueno. No, ya la está aflojando. Ya está la garra bien aguada. Ahora vamos por ese Jigglypuff. A ver si es cierto, ya le metí 20 pesitos que van a ser 4 tiros. Vamos a ver si ahí... No, hombre, esta garra está demasiado... ¿Viste el putazo que se metió solo en la garra? A ver... No. Está demasiado aguada la garra, no, hombre. Amigos, esta está loca. Que no, mi amor, va a topar. Mira. Ahí llega. Creo que esta es la peor máquina que he jugado, amigos. Vean esto, o sea, no aprieta nada. Esta es la peor inversión que he hecho en toda mi vida, amigos. Creo que es una máquina que ellos ganan y uno repierde. O sea, no pierde, repierde. Y se viene, por favor. No mames. O sea, si ven que... ¿Qué onda con esto? O sea, la máquina está demasiado aguada. ¿Y en cuánto está? 50 y 100. A ver, voy a ver si agarra esta. Que no creo que la agarre. ¿Se lo chingó? ¿Se comió el dinero? Amigo, se comió mis 20 pesos esta máquina. Amigo, se acaba de comer mi último dinero esta máquina, así que yo ya no quiero jugar más. Yo ya me rendí y ya me voy de aquí. Triste, sola y desolada, pero con mi único burrito que pude conseguir. Este burro me costó 500 pesos. Díganme ustedes si valió la pena o no valió la pena haber jugado estas máquinas. Para mí no. Así que convoco a Diego de Ciego Minigames para que me ayude a sacar un muñeloco de los grandes. Así que, amigos, pues no vengan a gastar su dinero aquí. Muchas gracias por este video y nos vemos en una próxima. Chao.